Cuéntanos, César, ¿qué supone la celebración de este quinto Congreso Internacional del Grupo GIGAP? Bueno, antes que nada, supuso un reto de organización importante, como los anteriores. Sin embargo, este Congreso supuso la consolidación de un esfuerzo que durante, bueno, ya 5 años hemos estado desarrollando y que ha implicado el trabajo no solamente de los miembros del comité organizador, sino también el trabajo también muy importante y muy destacado de nuestra entidad organizadora, de la entidad que nos ha acogido, el Instituto Nacional de Administración Pública, en cuyo caso estamos hablando de un evento que se ha consolidado en estos 5 años, y bueno, las cifras hablan precisamente de tal proceso de consolidación. Estamos muy contentos desde el comité organizador de esta progresión que ha ido en aumento, no solo en cantidad de participantes, de mesas y de grupos de trabajo, sino también en la calidad del trabajo realizado en cuanto a la selección de las propuestas, en cuanto a la selección de los grupos de trabajo en sí mismos, en cuanto a la participación de los coordinadores de grupos de trabajo en la selección de las propuestas y en la evaluación de las mismas. Cabe destacar que este congreso es el primero que hemos organizado con 3 días de duración, ante lo cual esto también da cuenta de que ha sido necesario ampliar en margen temporal importante de 2 a 3 días por la cantidad de propuestas que hemos recibido y la cantidad de mesas que abrimos, ¿no? Que en este caso fueron para este congreso 49, ¿no? Y si contamos 2 especiales son 51, bueno, que también deben contar, ¿no? Si es la primera vez que vienen, ¿de dónde vienen y qué les ha parecido el Congreso un poco en general? Pues sí, es la primera vez que venimos de México, del estado de Jalisco, y bueno, es una muy buena experiencia, ya que hemos encontrado pues una relación de temas relacionados con políticas públicas muy interesantes. Entonces vienen personas de muchísimas universidades y desde luego que al final de cuentas coincidimos en que hay problemas, que hay que innovar el conocimiento. Vine la primera vez a este congreso en 2012 y ahora volví a regresar. No pude venir el año pasado, pero me da muchísimo gusto porque la verdad es que he visto una evolución impresionante. Primero desde la sede, antes en el 2012 fue en el Instituto Ortega y Gasset, y ahora vengo con una institución y un recibimiento pues casi masivo. Pero hay cosas buenas que se han modificado, pero también hay cosas que me gustaron muchísimo de 2012. Por ejemplo, el recibimiento. Es decir, como era mucho más pequeño, era, digamos, más personalizado, y en ese sentido te sentías más acogido. Vienes de otro país y de repente te encuentras con una cultura y con una discusión académica que pues no estás acostumbrado, y el acogimiento de las personas, pues la verdad es que es muy, muy interesante. Ha sido realmente muy interesante, ha superado mis expectativas, tanto en la participación, en la pluralidad de las propuestas que tuve la oportunidad de ver. Participo en esta oportunidad como coordinador de un grupo de trabajo en el área de descentralización. Las propuestas que en ese modo tomamos son muy interesantes, que analizan distintas realidades latinoamericanas, pero no son fragmentarias, sino que te permiten generar una vista integral de problemas que son comunes, de poner puntos, digamos, de contacto que realmente, digamos, sirven tanto para la producción académica propia como para poder estimular con ideas, con digamos, la discusión y la cuestión más integral de ponerse en el lugar de lo que está pensando el otro y más allá de las realidades nacionales, aportar tanto elementos teóricos como experiencias, como cuestiones que sobresalen, digamos, de los problemas también que uno ve en los trabajos de los demás.
Yo vengo de México, de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Ciencias Políticas, y la verdad me parece un congreso, es la primera vez que vengo, y muy completo porque viene de varios países y me he dado cuenta que les interesa mucho la parte empírica, y bueno, traer mi investigación aquí con ustedes me pareció muy positivo porque pude decir lo que está pasando en México en cuanto a las cuestiones de la corrupción y bueno, entender qué es lo que debemos hacer para no seguir fallando en ese aspecto, lo cual me da mucho beneplácito estar aquí con ustedes en un congreso internacional tan importante. Y creo que no es la primera vez que voy a venir, sino que seguiré viniendo por las cuestiones multidisciplinarias que hay en este tipo de congresos. Creo que va consolidándose el congreso del GIGAP, está en su quinta edición, he participado en años anteriores y este año pues hemos visto tanto en cantidad como en calidad. En la participación del 2012 ya fue positiva, pero este año lo que hemos visto es mayor implicación del alumnado, que los participantes, los profesores, que han expuesto pues una multitud de conferencias y ponencias que lo que hacen es enriquecer y consolidar la academia en la ciencia política, en el estudio de las políticas públicas, incluso en el ámbito de movimientos sociales, que ha sido la mesa que yo he coordinado esta tarde, pues la participación de cuatro muy buenas ponencias, pero también la participación de alrededor 25 o 30 personas que han participado en el grupo de trabajo como oyentes y han participado en el debate. Por lo tanto, más que felicidades a los organizadores del GIGAP y sobre todo reconocer la labor de debate académico que están consolidando con la realización de estos congresos.